partidos, pero lo que vale es lo que se dice en el hemiciclo a través de las votaciones que ahí se llevan a cabo. El fiscal Chinchilla incluso puede renunciar, no hay ningún impedimento para que él renuncie, para que él se vaya del Ministerio Público. ¿Qué dice la ley del Ministerio Público? Que si el fiscal se va, quien asume es el adjunto, o sea que el adjunto sería el que tomaría su puesto. Y no hay que tenerle miedo a todas las amenazas que se vienen. Yo sé que incluso a los medios de comunicación social les han restringido el uso de algunos lugares, los amenazan, pero no hay que tener miedo, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Saben lo que vale la pena, saben lo que sí importa, el ejemplo cívico, el ejemplo ciudadano, el ejemplo republicano, el ejemplo democrático que cada uno de nosotros le puede dar a Honduras. El Congreso Nacional está ahorita bajo una lupa gigante, en donde se están viendo las actuaciones de cada uno de los diputados. Y estoy seguro que algunos de los que se han salido de las reglas de la democracia ya están en la lista de los cadáveres políticos en Honduras para las próximas elecciones. Abogado, cuando usted dice intimidación, intimidaciones económicas, ¿a qué tipo de nivel estamos cayendo ya con este tipo de eventos, Abogado? ¿Cómo? No le entiendo. ¿A qué nivel? A nivel de diputados. Son los diputados los que han dicho, mi esposa está en tal lugar, mi esposa o mi hijo está en el banco tal, mi esposa o mi hijo está en la embajada tal. ¿Lo están obligando? No lo están obligando, pero les están limitando la libertad que deberían de tener para poder votar como les dé la gana. Están pensando en la mesa de negociación. Están metodologías de presión para buscar colorar lo que quieren, en este caso el oficialismo actual en el gobierno. Perdón. ¿Nuevas metodologías de presión cree usted que existen? ¿Amenazas? Yo creo que son viejas fórmulas de intimidación, porque el hecho de comprar conciencias a través de cualquier mecanismo es algo que existe desde que la democracia misma existe. Entonces, la receta o la vacuna para no caer en esas intimidaciones es ser coherentes con las ideologías políticas democráticas, representativas, son, que cada uno... ¿Son amenazas de despido a sus parientes, los que tienen diputados empleados ahora? Yo creo que todavía no tienen amenazas, porque hay muchos de los que tienen a sus empleos, a sus parientes, que están votando con las reglas que dicta Libre. Entonces, pues no sé, porque yo no estoy en las mesas de negociación, pero lo que sí le digo es que deberíamos de tener la catadura moral para ser independientes en nuestro voto y ver qué es lo que más le conviene a Honduras, qué le conviene a la democracia. El tema de fondo es ese: libertad para votar, libertad para poder elegir sin ninguna amenaza. A esta hora, ¿cuál es la posición del Partido Liberal? Bueno, no sé, si yo no he estado en las reuniones del día de hoy, pero lo que entiendo es que la bancada se mantiene firme. Cabañas como candidato a la Fiscalía General del Estado y Almendares como candidata a fiscal adjunto. Abogado, al parecer va en serio este tema de una interventora. Abogado, ¿qué dejaría esto, reconociendo que, según analistas, estaría violentando la Constitución de la República? Yo creo que hay una frase en otro idioma que, traducida al español, dice que hay que combatir a los estúpidos. Las estupideces no deben de ser permitidas en este país. Y si hay una junta interventora en la práctica o en una de las propuestas que se van a presentar, es una estupidez, porque lo que hay que hacer es respetar la Constitución y las leyes de este Abogado, país. Así de claro, aquí están diciendo desde Libertad y Refundación que hacia las 12 de la medianoche no hay elección del nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Mañana el país entra en crisis política e institucional. ¿Así de claro o no? Pues mire, yo creo que eso no lo decide Libre, eso lo decide el pueblo hondureño. Si el pueblo hondureño se deja montar una dictadura, un totalitarismo de esa clase, señores, hagamos maleta y vámonos. Pero el pueblo hondureño tiene la obligación
de luchar por el Estado de Derecho, de luchar por la democracia y por el respeto a la ley. Pero si dice Libre que en nombre del pueblo hondureño pueden cambiar y pueden poner al fiscal general, existe la posibilidad de algo impuesto. ¿Cómo se quedaría eso entonces ante la población hondureña? Hay que luchar. Si la lucha es democrática, la lucha es en las calles, la lucha es en el Congreso, la lucha es en todas partes. No se puede ceder ante una estupidez porque sería convertirnos nosotros mismos en estúpidos. ¿Cuál sería el llamado directamente para bajar estas aguas, abogado? ¿Cuál sería el llamado directamente para bajar estos niveles de confrontación, abogado? Mire, yo entiendo que creo que incluso el Partido Liberal le podría decir a Libre, seguimos con nuestra posición de cabañas a la cabeza. Pongan ustedes de adjunto el que quieran. Esa podría ser una forma. El abogado Mauricio Villeda, que está en este momento caminando hacia la bancada del Partido Liberal, dando sus opiniones referentes a esta situación. Las cosas así, compañeros, no ha sido fácil, o no es fácil básicamente hacer entender a cada una de las bancadas, porque cada quien está pues siguiendo sus objetivos, en este caso como partido político. Por un lado, Libertad y Refundación, que con agua bendita dice que no van a votar o seguir votando con actos de corrupción. Por otro lado, la moralidad, entre paréntesis, del Partido Nacional de Honduras, y lo digo así porque en realidad ningún partido político tiene ya credibilidad de parte de la mayoría del pueblo hondureño. Y PSH, que son novatos en el Congreso Nacional de la República y que tiene muchos juristas que están luchando porque las cosas aparentemente cambien. Y por otro lado, el Partido Liberal de Honduras, que es a quienes le caen todos los muertos porque en el pasado fueron permisivos y hoy, aunque quieran cambiar la historia, ya tienen un antecedente. Así que habrá que esperar, porque objetivamente se dice aquí, ninguno tiene credibilidad. ¿A quién se le cree? Y el pueblo hondureño es necesario que esté como veedor escuchando cada una de las versiones. En este momento están en reunión, en este caso Libertad y Refundación. Habían anunciado una conferencia de prensa, todavía no han bajado. El Partido Nacional PSH y varios del Partido Liberal ingresaron al hemiciclo, pero después ustedes dieron lectura y actualizamos el comunicado del señor Luis Redondo como presidente del Congreso, que la sesión después de ser a las 11 pasa ahora a las 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar? Se me hace que vamos a tener que esperar hasta las 12 en punto de la medianoche las decisiones de los ilustres padres de la patria en el Congreso Nacional de la República. Si ustedes no tienen consultas, compañeros, retornamos con ustedes. De lo contrario, los escucho.